hora de ganar y reír en Te Reto a Ganar. Buenas tardes, Panamá. Estamos aquí una vez más con ustedes, por supuesto, a través de las pantallas de Next Canal 21. Qué rico estar aquí con ustedes, Chombi Baby. Estamos aquí en Mega Mall con 5 participantes que están dándolo todo el día de hoy. Tenemos por acá al Ponchao, a Ale, a Perrin, a Baby, a Yoyin, listos para competir el día de hoy. Prepárense porque iniciamos. Eso es Te Reto a Ganar. Nuestro primer participante del día de hoy es Lorenzo Terán. Yoyin tiene 33 años. Él llega directamente desde Pácora y su pasatiempo favorito es jugar fútbol. ¡Ay, papá! Aquí estoy con Yoyin. Bienvenido, compi. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Ey, este man dice que le gusta jugar fútbol y comer. No, que se nota, compi, se nota. No, se nota pretty, no, que te gusta jugar fútbol por la camiseta. Yo no decía por la barriga, yo decía, La consucia ahí viene directamente de Tanara y dice que va a dar palo aquí, ¿sí o no? Bueno, algo así, sí. Sí, tú dices que sí. Claro, papá. Ok, entonces vamos a ver en qué consiste el primer reto del día de hoy que se llama Atina y Gana. Veamos. Este juego se llama Atina y Gana y es súper fácil. En esta prueba los concursantes deberán derribar 5 pirámides de vasos con pelotas de ping pong a una distancia de 3 pies. ¡Hey! Ahí está, Atina y Gana. Chicos, presten mucha atención. Recuerden que la prioridad es tumbar el vaso de arriba, o sea, destruir la pirámide. Tiene que caerse al piso el vaso de arriba. Por casualidad de la vida, si le pica acá y le pica acá y se caen los dos, belleza, es válido. Pero eso sí, deben empezar el primero para pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente y al siguiente, ¿ok? Así que vamos a empezar. Y recuerden, cada uno tiene un minuto y no se pueden pasar la línea. Si avientan una pelotita y tumban y están delante de la línea, no es válido, ¿ok? A ver, le decimos a Yoyin, ¿preparado? Listo, listo. Ok, le digo entonces, te reto. A ganar, empieza, vamos. Ven, tumbar, pasate la línea, ese no vale. A ver, juega vivo, echa el pie más para atrás para que no te pase lo mismo. Recuerda que tienes que picar la mesa también. Tienes que picar eso. A ver, recuerda que tienes que picar eso. Bien, falta uno. ¡Tiempo! Venga, venga, quédese aquí, ¿para dónde va? Brother, te la ves en un punto por portal. Yo no sé para dónde tú ibas. El instinto, pero ya después, ya. ¿El instinto? Sí, que un, dos, tres fuera. Iba para adelante. Está bien, pero bueno. ¿Cuánto tiempo hizo? 18 segundos, imagínate. Tenías buen tiempo. Sí. Pero bueno, ya para la otra tú sabes que te va a poner bomba. ¿Sí o qué? Bomba por la otra. Perfecto. Entonces, Yoyin tiene 4 puntos en 18 segundos y es el turno de Ale. Ahora llegó el turno para Alejandrina Vázquez. Ale tiene 29 años. Esta chica también nos visita directamente desde Tanara y a ella le fascina salir a pasear. Oye, estoy aquí con Ale. Ale es del mismo team de Yoyin. El mismo suéter, todo. ¿Sí o no? Sí, correcto. Porque ellos son esposos, para que lo sepan, pero en este momento son rivales porque tiene que hacer 5 puntos porque este no lo logró hacer. ¿Está clarita? Sí, correcto. Oye, Ale está aquí. Quiero que sepan, el reto más fuerte de ella es la pena. Ella no quería jugar porque dice, no, que eso me da pena, ¿qué dice? Pero ella está aquí porque ahí viene que la hija es fanática del programa y no la puede dejar mal. Sí, viene en representación de tu hija. Sí. Ok, perfecto. A ella le gusta salir de shopping. ¿Y qué me dijiste que te gusta hacer? Y comprar. Y comprar. Y salir a pasear. Correcto. Ajo, papá, tú tienes que tener plata, compi. Por eso que voy a ganar. Está clarito. Vamos a jugar, recuerda, no puedes pasarte la línea, Ale. Te digo entonces, te reto. A ganar, empieza, vamos. Recuerda, tienes que picar en la mesa. Eso es. Vamos, Ale. Vamos, Ale, que tú puedes hacerlo. Eso, va el primero. A ver. Oye. Eso. A ver, van 2 puntos. A ver, el apoyo. Dale, eso, tú puedes, mami. Dale, que tú puedes. A los 5 puntos, vamos. No, ese no vale, no vale. No picó. Van 3. A ver, eso. Tiempo. ¿Sí picó? Ah, sí picó, dice. A ver.
Haya la vida. Yo me di cuenta de algo. Esta es la mujer que manda a la casa. Tú estás fregado. Ah, 5 puntos en 29 segundos. Muy bien, Ale, choca las 5. Eso es competencia. Empieza ahora sí con 29 segundos, 5 puntos. Y es el turno de... Ajo, mira quién viene. Perrín. El tercer participante para el día de hoy es Perrín. Luis Mojica tiene 20 años, viene directamente desde Cabra y le fascina jugar fútbol. Ay, aquí está Perrín. Frank, ¿y eso es Perrín por qué? Bueno, porque tenía una mascota que se me murió hace 2 años. ¿Y te quedaste así con el nombre de la mascota? Y tanto que lo llevaba para así peleado. Yo decía Perrín, y ahora pusieron Perrín. Y se quedó con Perrín. ¿Te gusta? No. Mira, no le he dicho nada y se quiere meter aquí abajo en la axila, mira. Y la pena. Pero está bien. Ella llora. Pues. Está llorando. Tranquila que... Se ríe, llora solita, se ríe. Ah, Perrín va a ganar para que llore de la emoción. Oye, él dice que le gusta hacer deporte, fútbol, le gusta trabajar, le gusta salir con su familia. ¿Qué más te gusta hacer? Mami, quiero que sepa que te amo. Delante de la cámara, te amo, mi amor. ¡Oh! Mira tú, baby, ¿qué te parece esto? Oye, confesé, tírale un besito para allá. ¡Ay, ahí está! Pero ella como que no quiere ese beso porque está mirando para allá para el cajero. Oye, ¡vamos a empezar esto! Brother, recuerda que tienes que hacer 5 puntos en menos de 29 segundos. Y te digo, te reto a ganar, empieza, ¡vamos! Ahí está. Cuidado que te pasa la línea. A ver, eso es. Ahí vamos. Nada. Bien. Esa no vale. Esa sí. A ver, van 2 puntos. A ver. Recuerda que tienes que picar, Perrín. Ahí anda. Esa no vale tampoco. ¿Qué pasó, Perrín? Por eso... Ah, no picó. ¿Sí picó? No picó. Yo la estoy viendo acá. Tienes que pararte acá. A ver. Eso, ahora sí. 3 puntos acaba de hacer, compi. 3 puntos. Ya vemos por qué tú. Voy a hablar de ti hoy, no te pongas a llorar. Pero ya sabemos por qué yo está llorando, porque hiciste 3 puntos. Ah, no importa, Perrín, eres Perrín. Perrín, te quedaste Perrín en el reto. Así que, ok, 3 puntos. ¿En cuánto, Chombi Baby? 34, mira tu Perrín. Oye, es el turno de mi querida Baby. La cuarta participante para hoy es Gisbel Ceballos. Baby, como cariñosamente le dice su mamá, tiene 19 años. Ella nos visita desde los Andes y le encanta dormir. Aquí estoy con Baby. Oye, dice Baby que ella le gusta bailar, para que lo sepa. Ella viene directamente desde... Y cantar también, porque aquí estaba hace un rato... Ahí que era lo que estabas tarareando. Nada. Yo te escuché cantando y yo me acerqué. Y ahí viene que hizo y se cayó. De top. No decía nada. Oye, entonces, ella viene directamente desde los Andes. Ojo, se te dañó el Waze. ¿Ah? ¿Tú qué haces por acá por Megamall? Ah, está trabajando, está bien. Tú no estás trabajando, tú estás jugando. Oye, vamos a jugar en este momento. Te digo, preparada, baby, ¿sí? Te reto. Ah, mira el adorno que se nos puso ahí, señor Neftalí, en el tercero. Mira tú, tenemos un adorno. Ese es un bonus track. Así que si tumbas ese con la libélula, te damos 6 puntos. Ok, mentira, vamos a empezar, te digo. ¡Te reto! ¡A ganar, empieza, vamos! Ahí está. ¡Eso! ¡Ajo! ¡Vamos, baby! Ahí está, baby, en este momento. ¡Eso! A ver. ¡Viene! ¡Eso no vale! A ver. ¡Vamos para la cuarta! ¡Ay, ahí sí! ¡Vamos! ¡Viene! ¡No vale! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ay, a la vida! Falta uno más. ¡Que pique, baby, que pique! ¡Ah, oh, mira, la tiene contra el camarógrafo! ¡La tiene contra el camarógrafo! ¡Se la mete en la chonta! ¡A ver! ¡Cuidado! ¿Qué pasó, baby?
Se acaba el tiempo. Está nerviosa. 10, 9, 8. No vale el tiempo. Ay, a la vida, baby. ¿Cuántos puntos fue que hizo? El primero y el segundo. Hizo 3, sí. Oye. Ah, fueron 2, fueron 2. Fueron 2, es verdad. Es verdad, tú estás clarito. Sí, el 2 puntos. Lo que pasa es que el monitor aquí de la Chomi Baby no está funcionando. Para que lo sepan. Oye. 2 puntos, ¿en cuánto? En 1 minuto. Ay, no, baby. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver si... Vamos a recoger la pelotita, ven, para ver si hacemos más puntos. Ven, ven. Oye, es el turno de... ¡Ajo! ¡Ponchao! El último participante para hoy es Iván Díaz. Ponchao, como le dicen sus amigos, tiene 48 años. Él nos visita desde Mañanitas y sus pasatiempos son jugar béisbol y básquetbol. Hey, aquí estoy con Ponchao. Hey, eso de Ponchao, ¿por qué? No, cuando estaba chamito, pero que no jugaba muy bien béisbol, pero eso era mentira, porque era el mejor jugando béisbol. Ah, yo pensaba que estabas loco. No, acá, no, también. Acá Ponchao, cuando estás loco, ¿sí o no? Estás loco, entonces. Vamos a ver esa locura aquí, más viene Mañanita. Así que, mira lo que te voy a decir. Ahorita, la única indiscutible ganadora hasta el momento, hago la aclaración, es Ale, que ha hecho los 5 puntos. Y ella era la que no quería jugar. Así que tienes que hacer 5 puntos en menos de 29 segundos. ¿Crees que lo puedes lograr? Claro, claro que sí, hermano. Claro que sí, sin duda. Vamos a ver si este man se poncha o no se poncha. Le digo entonces, te reto a ganar, vamos. A ver, eso es. Eso no vale. Ajo, ya empezaste ponchao. A ver, ya, oye, y es de una en una, no invente. Ya vi, le dije que estaba loco, se los dije. Ah, a ver, por algo se llama así, de una en una, recuerda. A ver, eso, vamos, va una. A ver, vamos, ahí está Ale contenta. Ale está contenta, vamos, eso, a ver. Ahí va Ponchao en este momento. ¿Cómo va el tiempo? 40 segundos. Ajo, ¿qué pasó? Oye, de esa no vale, de una en una. A ver, ¡tiempo! Ponchao. Ponchao, ve acá. Hiciste 3 puntos y yo siento en este momento que tú no solamente estabas ponchado de chiquito, sino de grande también. Todos tenemos un poquito de loco, todos tenemos un poquito de loco. No, pero de loco también, pero estoy hablando que estás ponchado porque te ponchaste. Oye, vamos a ver el marcador. El marcador de este primer juego para el día de hoy está así. Yojin tiene 4 puntos. Ale logró hacer sus 5 puntos. Perrin tiene 3 puntos. Baby acumuló 2 puntos. Y Ponchao tiene 3 puntos. ¡Ay, papá! ¡Ganadora indiscutible! ¡Ale, te lo llevaste! ¿Ah, estás contenta? Sí, feliz. Oiga, Chompi Baby, venga con la plata de Ale de una vez, porque ahí dice, yo quiero mi plata en las manos ya. A ver, eso es 10 y 20. ¿Qué vas a hacer con estos 20 palos? Me voy de compra. Eso. Pero ven acá, no le vas a comprar nada a Yojin, porque él no ganó. ¿Me estás escuchando? ¿Estás fregado aquí? ¿Ah? No, hombre, no, si ya se acuerda de mí. ¡Ah! Oh, dice que se acuerda en antes y que yo voy a concursar para ganar, porque dice que para llevarte a pasear ahora tú te vas sola, dígale. Oye, nos vamos a un cambio comercial, no se despegue, porque al regresar venimos con más retos. Esto es Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta, gracias a... Elige calidad sin pagar más. Cemento Interoceánico, mejora tu país. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y por supuesto, sí, cambiamos un poco el set. Muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Así que espere lo nuevo que trae Te Reto a Ganar. Y por supuesto, oye, estamos aquí en Mega Mall, donde usted puede venir porque aquí hay diversión para toda la familia. Y justamente de eso es lo que quiero hablar con usted, de la familia. Y es que hasta los bebés cuentan con su propia línea en productos Jack Clown. Imagínense, desde gel de baño, cuidado para el cabello, champú y mucho más.
Presta atención, porque Jaclon está con ustedes de 1930 y cuenta con productos con un pH neutro para uso diario, y estos están científicamente o dermatológicamente comprobados. ¿Qué les parece? Además de sus grandes, grandes, grandes fragancias, porque son muy frescas y usted la puede disfrutar con toda su familia. ¿Vieron? Se los dije. Jaclon, excelencia italiana al alcance de sus manos. Ahora sí, vamos a ver qué pasó en el segmento que a usted más le gusta, de puerta en puerta. Recuerda que lo único que tiene que hacer es ingresar de una vez, ahí ve, arroba te reto a ganar, y en www.nexonama.com/inscripcion-track. Vamos a ver qué pasó en De Puerta en Puerta. ¿Cómo está el ambiente navideño aquí en el sector 31 de Veranillo? Y mientras ustedes siguen disfrutando de Te Reto a Ganar, yo estoy por aquí buscando a quien sorprende el día de hoy con una canasta. Ven a mí, así que acompáñenme. ¡Buenas! ¡Hola! Me gusta cuando la gente anda así lavativa, que andan tendiendo porque el agua viene y hay que tender y lavar temprano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, tú andas así tendiendo y esas cosas tan temprano. Algo así. Algo así, dice. Alejandra es pura risa. Alejandra, ¿ya cocinaste? No. No has cocinado, ¿viste? Volví a llegar, hay que lavar y después cocinar. Yo volví a llegar en el momento indicado, señores. Alejandra, te traje una sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? Claro, ¿a quién no? ¿A quién no, viste? ¿A quién no le gustan las sorpresas? Y vamos a decir algo súper facilito. A la cuenta de tres, vamos a decir las dos canasta, ven a mí y yo te traigo una sorpresa. ¿Está bien? Niños, ¿ustedes me ayudan? No me van a ayudar. ¿Me van a ayudar? Ok, a la cuenta de tres decimos canasta, ven a mí. Uno, dos, tres. Canasta, ven a mí. Espérate que la canasta cogió Metrobús, pero llegó. Aquí está Alejandra de parte de Nexi. Por supuesto, te reto a ganar. Te traímos esta sorpresita a la puerta de tu casa. ¿Qué te parece? Muy, muy contenta y agradecida con ustedes. ¿Verdad? No tuviste que ir a buscarla a ningún lado. Yo te la traje. Gracias. ¡Qué pretty! Ya lo saben, así como Alejandra, usted también puede ser sorprendido por las cámaras de Te Reto a Ganar. Es súper fácil, señores. Arroba Te Reto a Ganar y ahí nos dice a dónde vayamos. Si tenemos que ir a Chame, vamos a Chame. Si tenemos que ir a Capira, vamos a Capira. Si tenemos que venir a Veranillo, venimos a Veranillo. En cualquier parte donde usted esté, nosotros vamos a ir a tocar la puerta de su casa. Ya lo saben, yo me quedo aquí con Alejandra. Voy a ayudarla a atender algo de ropita. Y ustedes sigan disfrutando del programa. Ahí lo acaban de ver de puerta en puerta. No se olvide, señores. Arroba te reto a ganar. Arroba te reto a ganar. Ahí es donde nos tiene que escribir para nosotros ir hasta su casa y tocar la puerta. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver en qué consiste nuestro segundo reto del día de hoy. Que se llama, chicos, directo a la boquilla. Este juego se llama Directo a la Boquilla, y es que en este reto el participante sostendrá una liga con ambas manos y deberá levantar un huevo que estará en la parte de arriba de una botella y moverlo al otro lado del set hasta ubicarlo en la parte de arriba de la otra botella. Sencillito. Ok, baby, tu oportunidad. ¿Lo vas a lograr? Sí. Dime la verdad. Sí. Como no hagas los 5 puntos... vas a tener que cantarme aquí. Eso que me. Es lo que me estabas tarareando hace un ratito. Yo no sé cantar y me voy a cantar. Ah, bueno, cuidado pues. Cuidado pues. Cuidado pues. Te digo entonces. Te reto. A ganar, empieza, vamos. Recuerda que no puedes tocar el huevo con los dedos. A ver, ahí está. Muy bien, baby, concentrada. Métele velocidad para que ganes este reto. Cuidado con los demás que tumbas con la mano sin querer. Tienes que estar muy pendiente. Eso es, baby. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, baby. Vamos por esos 5 puntos. Vamos por ese dinero. Ahí está. Bien. Muy bien, baby. 30 segundos van en este momento. Tienes un buen tiempo. A ver. Oye, falta el último. Falta el último, cuidado que se cae. El huevito rojo. El huevito rojo y dice. ¡Tiempo! Ok, baby, 5 puntos en 45 segundos. Muy bien. Así arranca esta competencia. Y ella acaba de poner. Ahí dice. Vamos a ver quién me gana con estos 45 segundos. ¿Quién será? Oye, ¿quién sigue? Chombi Baby. Viene Ponchao. A
aquí estoy con Ponchado. ¿Estás listo, hermano? Listo, listo, listo. Ok. Cuando gustes, ¿ah? Cuando gustes. Ok, vamos a jugar. Te digo, te reto a ganar, vamos. Vamos, Ponchado, no puedes poncharte esta vez. No puedes poncharte. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Cuidado que tocas los otros. Cuidado, ahí va, ese man estira esa liga, que Dios mío. Vamos. Ay, ay, ay. Bien, ¿qué pasó? Venga, no, él no te va a ganar, no te preocupes. O no sé, al ritmo que va. Oye, ahí va, mírale, parece como la Pantera Rosa. Ahí va. ¿Cómo va el tiempo? Ok. Qué bueno. A ver, el último. Ay, mira, va a llevar el último. Ven para acá. ¿Y qué dice? A ver, tiempo. ¿Cuánto? 43 segundos. Acabas de hacer 43 segundos. Oye, subiste la tabla, vas arriba. Claro que sí. ¿Y por qué se dice? Pensé que era menos, que menos segundos, pensé que era menos. Vas arriba, brother. No, pero pensé que era menos. Ah, vamos de nuevo, ponte contento, pues. Oye, 43 segundos. ¡Eso! Oye, está bien. Es el turno en este momento de... ¡Ah, viene! ¡Perrín! Seguimos con la competencia. ¡Ey, qué sopa! ¡Ladra, perrín! ¡Ay, a la vida! El mal ladro de verdad. No, yo estoy diciendo que sopa habla. Habla, pues, que sopa. ¡Ladra o ladra! ¡Ay, a la vida! Como sea, dice, ladra o habla. Mira tú. Pero tú estás de ser un perro como Bravo. Nada más que no muerdo. Yo no sé, la que tiene que morder a ella. ¿Ah? ¿Sí o no? Vamos a jugar, brother. No te vayas a morder los huevos allá, tienes que ponerlos allá. O sea, porque tú sabes que los perros siempre son así como juguetones. No voy a ponerte a jugar con el huevo. Ok, te digo, perrín, te reto. A ganar empieza, vamos. Ahí está, perrín, cuidado, deja de estar inventando, hombre. Eso es, este le gusta desafiar la gravedad. A ver, bien, detrás de la línea, detrás. Ah, está bien. Eso es, perrín. Perrín, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va a tirar la liga? Perrín, la quiere reventar. ¡Ay, ala! Se fue un punto. Vamos, sigue. ¿Pero qué te pasó? No, papá, así no puedes hacerlo. Así no puedes. Ese no vale. No vale. Te trae de la línea. Tráelo, ponte aquí. Eso es. Ah, vete. Eso, da baile y todo. ¡Ay, a la vida! ¿Qué eso va con perrín? Mejor que se quede ladrando, ¿ah? Que se quede ladrando. Viene. Mira cómo lleva ese huevo. Ay, Dios mío. A ver. Hace, no vale. Ay, ay, ala. No. Ay, no. Ven. Te dije, perrín, que no te pusieras a jugar con los huevos, hombre. ¿Ah? ¿Hasta cuándo estiraba la liga? Hasta que se rompiera. Que si se caía, perdía, compi. Hiciste 3 puntos. 3 puntos acaba de hacer perrín y es el turno de Jojin. Ok, el turno de Jojin. Brother, ¿está activado? Activado siempre. Vamos por los 5 puntos. Vamos por todos los puntos que sea posible. Todo, pero nada más son 5, compi. Vamos por los 5. Vamos por los 5, está bien. Entonces le digo, te reto a ganar. Vamos, empieza. Vamos, Jojin. Ahí está el pelado. Eso es. Muy bien. A ver, acuérdate que detrás de la línea. No vayas a hacer las mañas de perrín. A ver, el perrín hizo con este reto lo que le dieron. ¡Ay, a la vida! No, no puede ser. Se te ha caído el huevo. A ver. Eso, vamos, que todavía tienes la oportunidad de hacer puntos. Recuerda que lo importante es acumular esos puntos. Ahí va Jojin. Ajo, 35 segundos con un huevo menos. A ver, viene el último huevo. Recuerda que va en el centro y dice, ¡tiempo! Venga, Jojin, yo estoy por creer que tú tienes como cierto amor al número 4. ¿Ah?
Puede ser el número de la suerte, el 4. El número de la suerte, ya saben, compren 404 para el domingo, ¿ok? Ah, la suerte se las manda Yoyin, porque en el reto anterior hizo 4 puntos y ahora hizo 4 puntos, ¿sí o qué? 4 más 4, 8. Ay, ay, llevas 8 puntos. Oye, entonces te digo que es el turno de, ay, 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 la ganadora del reto anterior, para que lo sepa, la misma, Ale. ¡Opa! Ale, tu oportunidad. ¿Estás lista? Sí. Vamos a poner todos esos huevos en su lugar. Sí. Ok, entonces te digo, te reto a ganar, Ale. Ahora sí, vamos. Eso es. Ajo, ahí va. Cuidado, cuidado, cuidado. Viene. ¿Qué pasó? ¿No se quiere desprender ese huevo? Oye, ahí viene. Métele velocidad. Métele velocidad. Cuidado que tumba a los demás. A ver. Vamos, Ale. En este momento. Bien, recuerda no darle la espalda, a esa posición estás bien, ahí va Ale, oye, viene, 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 eso va, y ella se desplaza por todo el mall, mira, ella va en zigzag, y así mismo se regresa, es como la hormiguita, a ver, ¿cuánto tiempo va Chombi? Ahí va ponchado. Eso es. Vamos. 8, 7. Se tiene tiempo. Yo dije, tiempo. Me haces trabar, me Ale. ¿Ah? Oye, acabas de hacer 5 puntos. ¿En cuánto? En 54 segundos. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó el marcador aquí. El reto a ganar. En este segundo juego para el día de hoy, te cuento que Yojin logró hacer 4 puntos. Ale tiene 5 puntos, Perrin acumuló solamente 3 puntos, Baby y Ponchao tienen cada uno sus 5 puntos. ¡Ganador! ¡El mismo Ponchao, brother! ¡Ganaste, hermano! Más nada, así mismo es, hermano. ¡Venga, Chombi Baby, por favor! Con la plata de Ponchao. Mira, no se ponchó en este reto, ¿está bien? Oye, 10 y 20. Oye, ¿qué vas a hacer con esta plata? Hermanito, rumbear desde ahorita, rumbear, rumbear. Hermano, se va a rumbear, está bien, está bien. Hermano, se ponchó en este reto, en el anterior sí, el de los vasos, pero ¿te fue bien con los huevos, pues? Ah, bueno. Algunos son buenos. Está bien. Oye, vamos a un cambio comercial, señores. Y al regresar, venimos con el último reto del día de hoy, así que usted no se despegue. Esto es Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Gracias a... Elige calidad sin pagar más. Cemento Interoceánico. Mejora tu país. Estamos de vuelta. ¡Estamos de vuelta, señores! Oye, y antes de ver la tabla de posiciones, tengo un saludo bien especial que mandar. Viene directamente desde la producción. Así me dice el señor productor. Tienes que saludar a la señora Carmen Cecilia Casís Crespo. Dice que no se pierde ni un solo día del programa, que nadie la moleste a las 3 de la tarde porque ya está pegada ahí, ahí en Next mirando Te Reto a Ganar. Un beso para usted, señora Cecilia. Le mandamos muchos, muchos, muchos abrazos. Oiga, y esperamos que venga a jugar también aquí en Te Reto a Ganar porque uno se la pasa pretty. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ah, que vamos a jugar. Ok, vamos a ver entonces cómo quedó la tabla de posiciones. Vamos a verlo. La tabla de posiciones hasta el momento está así. En el quinto lugar, Perrin con 6 puntos. Baby ocupa el cuarto lugar con 7 puntos. El tercer lugar es para Yojin, quien tiene 8 puntos. Ponchao ocupa el segundo lugar también con 8 puntos. Y en el primer lugar está Ale, quien ha logrado acumular 10 puntos. Así quedó la tabla de posiciones y vamos a conocer de una vez, por favor, ¿en qué consiste la llave maestra? Llave maestra. En este reto, los concursantes deberán introducir una llave dentro de un vaso, ayudándose con otra llave y hacerlas aterrizar de forma perfecta dentro de los vasos. Ok, ahora sí, chicos, recuerden que cada llave equivale a un punto. Todos tienen un minuto para hacer este reto. Si se cae alguna llave, chicos, ustedes nadie le recoja nada. ¿Ok? Nadie le recoja nada. Le digo a Perrin entonces. Chombi Baby, ajá, te espero. Sí, te reto. ¡A ganar, Ale, empieza, vamos! Ahí está.
viene. Nada. A ver. Eso, va el primero. Nada. A ver. Eso. ¿Quién decía así? Ah, sí, dice el friend Sammy Sandoval. Ahí está el man embolillado con la... Friend, pero acá ahí tengo más llave. A ver, él no hace caso. Déjalo. A ver, vamos, perrín. Dale, perrín. Dale, perrín. Eso, perrín. Vamos, perrín. Perrín, sí. Eso, ahí está. Ah, pero ahora la vas a tirar toda. La próxima la vas a buscar. Mira tú. Ahí vamos. 30 segundos, perrín. Eso. Vamos, pollo, que tú puedes. Vamos, vamos. Ay, Dios santo. Es en la boca, en el vaso, no en la boca. A ver. Sí, ahí está. Eso. Ahí está, perrín. A ver. Eso. Falta uno. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Tiempo! Déjelo. El perrito siempre sale a hacer sus necesidades y regresa a la casa. Sí, claro. ¿Ya? ¿Bien? ¿Contento? Sí, sí, contento. ¿Cómo te fue por allá afuera? ¿Bien? Bueno, ahí es un paseito atrás. Ah. ¡Ey! 5 puntos en 58 segundos. Muy bien por perrín. Acaba de hacer sus 5 puntos. Y es el turno de Jojin. Ok, Jojin. ¡Ajo! ¿Estás listo, compi? Listo para listo. ¿Listo para qué? ¿Para foto? No, listo para el cuero. Ah, para el cuero, dice. Listo para el cuero. Bueno, está bien. Te digo entonces, te reto. A ganar empieza, a ver. Ahí está. ¡Ay, Dios santo! ¿Dónde quiere ir esa llave? A ver. Viene. A ver. Bien, va el primer punto. A ver. Cuidado, cuidado. Bien, 2 puntos de tu lado. Viene. Vamos. Ahí está, ¿qué pasó? Eso, 3. Oye, Taye, yo indiqué ahí, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar de perrín. Viene. Vamos, se acaba el tiempo. Ajo. Bien, Dios, ¿qué va a pasar aquí? ¿Será que sí? Ya está nervioso, ten miedo, aquí hay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡tiempo! Ya la vida, venga, Jojin, venga. Estaba celebrando por allá afuera. ¿Cómo es el pasito de celebración? Eso. ¡Ey, 5 puntos en 57 segundos. Oye, un segundo menos que perrín. Allá la vida. Esto se pone interesante, señores. Y es el turno en este momento de Ale. Ajo, Jojin. Aquí se pone interesante la cosa. Mira. Ajo dice que, oye, ¿qué pasa? Aquí está el esposo que está cantándole que yo siempre te he amado. ¿Eso con quién es? Ah. Ah, con la chombibe. Ah, saludos a mi chico que es la novia de un amigo mío. Ok, le digo, vamos a jugar. Te reto. A ganar empieza, vamos. Nada, a ese mismo. Tenga, acá hay más llave. Vamos por los puntos. Eso, oye. Vamos, Ale. Ajo. Ay, 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 ay. Vamos, Ale, vamos, vamos. Ahí está, Ale. Nada, aquí hay más llave. Tú no te preocupes. Ahí está. Ay, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Ale? Vamos, vamos, ya puede, ya puede. Ay, ya puede. Ella va a quebrar el vaso, es lo que puede. Cuidado. Vamos, nada, mira. Ale. Ajo. Ale, ¿pero qué está pasando? Ay, a la vida. A ver. Viene, déjame recoger las llaves que Ale ha tirado en el piso. Se está acabando el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ale. Estoy indignado, ¿sabes, no? ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Ni ella sabe. ¿Qué pasó?
No sé, me sentía muy nerviosa. Ay, ya la vi, dice que está muy mucha presión, pero hizo un punto, está bien. Y es el turno en este momento de... ¡Tan, ta, ta, tan! Así se llama la novia de un amigo mío. ¡Viene Baby! Hoy es el turno de Baby. ¿Preparada? Sí. Vamos a jugar, pues te digo. ¡Te reto a ganar! ¡Vamos! ¡Empieza! Ahí está Baby. Vamos, Baby. Baby, ¿qué pasó, Baby? Ah. Baby, pero... Baby, pero concéntrate, Baby. Mira cómo tiembla. ¡Ay, Dios mío! Ella está muerta de la risa. Vamos a ojearla, dice. Cuidado. Baby, ¿qué está pasando? Baby. ¡Ay, ya la vida! Estoy algo preocupado. Estoy algo preocupado. ¡Ay, Dios mío! Baby. Baby, se trata de meter la llave en el vaso. A ver. Vamos, oye, a ver, 40 segundos, vamos por los Andes, a ver, ay Dios, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Metió 3. Baby, ¿qué pasó? Él me hacía reír. ¿Quién te hacía reír? El que estaba hablando. Mi chico, dice, así se llama la novia de un amigo mío. Oye, chácalo, ¿por qué la hiciste reír? Tú fuiste él, el camarógrafo de la mano de acá. Sí, ese. ¡Ojo! ¡Ponchao viene, ponchao! Ponchao, vamos a ver qué tú traes en este reto, ¿ok? Fino, fino, fino. Te digo, te reto a ganar, vamos. Ahí está Ponchao. Vamos, Ponchao, va la primera. Ay, Dios santo. Perrín, quédate quieto. A ver, ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar aquí? Ay, ay, ay. Viene. ¿Qué está pasando? 20 segundos, ajo. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y esto se pone interesante! ¡Ajo, ponchao! ¡Tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven para acá! ¡Dios mío! ¡Señores! ¡5 puntos en 32 segundos! ¡Vamos a ver cómo quedó el marcador! Terminamos el día de hoy y en este último juego el marcador quedó así. Yojin tiene 5 puntos, Ale 1 punto, Perrin logró hacer sus 5 puntos, Baby no logró ningún punto y Ponchao tiene sus 5 puntos. Así es, Ponchao se llevó este reto también. Venga, Chombi Baby, con la plata del pelado de una vez, por favor. Ahí viene la Chombi nuevamente para Ponchao. 10 y 20. ¿Qué vas a hacer con esta plata que ya van 40? Mano, seguimos con la rumba, hermano. Pareja, de aquí hasta el 31. Dios mío. Oye, te van a rendir bastante esos 40 palos. ¿Sí o no? Mira, vamos a ver eso, porque me vuelve por aquí a Reto Plus. Así que vamos a un cambio y regresamos. Esto es Te Reto. ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, señores, aquí en Te Reto a Ganar. Y vamos a conocer de una vez cómo quedó la tabla de posiciones. Terminamos nuestro programa del día de hoy y mi tabla de posición final quedó así. En el quinto lugar, Baby con 7 puntos. Perrin ocupa el cuarto lugar con 11 puntos. Ale quedó en el tercer lugar también con 11 puntos. Empatados están Yojin y Ponchao. Ambos con 13 puntos, Mike Pilisi. Ya sabes qué va a pasar. Eso significa que tenemos Reto Plus. Así quedó la tabla. Y Ponchao y Yojin se van para el Reto Plus, señores. Y antes vamos a despedir a los demás participantes. Ven acá, Baby, ¿cómo te sentiste aquí en Te Reto a Ganar? Bien. ¿Te divertiste? Sí.
Con todo y que Chácalo te hizo reír en el último reto y no te va a notar nada. Sí. Ay, ya la vida. ¿Tienes algo que decirle a él? No. No. Dice, terminamos. A la salida tú y yo nos encontramos. Oye, ¿saludo para quién? Para nadie. No quiero mandar saludos a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dime la verdad. ¿Estás escapada? No, estoy trabajando. Ah, ok, ella está trabajando. Ella está trabajando en Terreto a Ganar, para que sepan. Ella está aquí. Mi amor, muchas gracias por participar, que estés muy bien. Pásala bonito. Oye, ven por acá, Perrín. Cuéntame, ¿cómo te sentiste aquí en Terreto a Ganar? Bueno, súper bien. Y quiero mandar un saludo a mi familia. Hasta la 24 de diciembre. No hay besito papá. No hay besito para ella hoy. Te amo, mi amor, te amo. Aquí hay amor. Mira, está llorando. Ah. Dice. Ah. Un punto bien importante para los que están en casa, acá acaban de soltar y que aquí es que amas, quiero mi nombre, ¿cómo se llama? Dice. Se llama Katia, dice por tu carrera Hernández. Te amo, mi amor. Eso, ahora sí hay amor aquí, llora. Ahí está, muchas gracias por participar, brother. Gracias. Ve acá, Ale. ¿Cómo te sentiste aquí en Terreto a Ganar? Feliz y contenta. No lo esperaba de ganar, pero me lo gané. Oye, ¿y saludos para quién? Saludos para mi hija Yerleni y mis otros hijos que están en casa. Oye, saludos a Yerleni, que ella siempre ve el programa. Por favor, Yerleni, un beso para ti. Chao. Oye, esperamos que venga también a participar. Muchas gracias, Ale. Gracias por venir. Ven acá, Yojin y también Ponchao. Brother, ustedes dos todavía tienen la oportunidad de ir al tornado del billete. Vamos a ver cuál de los dos es. Así que viene el reto Plus. Ok, señores, aquí está el duelo de titanes. Vamos al reto Plus. Ponle los cordones entre Ponchao y Yojin. Chicos, la mejor de la suerte. Recuerden que al terminar tienen que poner las manos arriba. El que no pone la mano arriba no se cuenta. Y si lo pone primero, terminaste y no la subiste. Y si lo terminas después y hace así, gana. Con lacito y todo. Ok, sin saltarse ninguna agujeta. Le digo. Ambos, recuerden, son a la vez. ¡Te reto! Oye, pero no, 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 oye. ¿Qué pasó? Agarralo, loco. ¿Qué pasó? ¿Tú viste esto? Está apurado. Dios mío. A ver. Le digo entonces. Manos atrás, ¿ves? ¡Te reto! ¡A ganar, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Viene, cuidado, cuidado. Vamos, 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 Ponchao, Ponchao, ¿qué está pasando? Oh, ¡ay, Dios santo! ¡Jálalo! Ah, no, lo vas a poner más duro. Ponchao, ¿qué está pasando? Ahí va Yojin. Lleva la delantera Yojin. ¡Ajo! Ya Ponchao también acaba de sacar el otro. Vamos. Se complicó Yojin. Se complicó Yojin. A ver. Viene. Ahí está. Vamos. Eso es. Recuerden que no pueden saltarse ninguno. Yojin está sudando. Oye, falta uno, falta uno. A ver, cuidado, recuerden que no se pueden saltar ninguno. A ver, y dice entonces, ¡es tiempo! Ven acá, Yoji, espérate, vamos a ver, no lo terminaste. A ver, ¡ay, a la vida! ¡Ahí está! ¡Venga para acá! ¡Brother! ¡Vas para el torneo del billete! ¡Se lo llevó Yojin! Brother, cuéntame, ¿cómo te sentiste aquí en Terreto a ganar? No, bien, bien. De verdad, excelentemente bien. Y ganaste, te llevaste 40 palos. O sea, son buenos, son buenos para estos días. Sí, ¿saludos para quién? No, saludos a toda mi familia, que la tengo distribuida. ¡Wow! España, Colombia y Venezuela. Dios mío, este es un hombre internacional. ¡Qué talento! Oye, está bien, muchas gracias por participar, brother, que estés muy bien. Y nos fuimos tú y yo para el tornado del billete. Ok, señores, ya estamos aquí listos para ingresar al tornado del billete con Yojin, brother. La mejor de la suerte. Así que, Chomi Baby, llévatelo de una vez dentro del torneo. Se me voy a quitar los zapatos y todo. Sí, él dice que no quiere enredo allá adentro. Ah, está bien, meto en la media, compi, donde quiera, ¿oíste? Como quiera, saque toda la plata que usted pueda allá dentro del tornado. A ver, le digo entonces. Te reto. A ganar, empieza, vamos, ahí está, bien, ahí está, Yojin adentro del tornado, muy bien, eso es, viene,
A ver, guarda eso, agarra, guarda, saca. Ay, 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 en la cabeza. No te puedes voltear, acuérdate. Ahí estamos. Oye, recuerda que usted también puede estar ahí en el tornado del billete, señores. Oye, lo único que tiene que hacer es ingresar. Arroba te reto a ganar. ¿Sí? Arroba te reto a ganar ahí en las redes sociales. Y también en www.nextonamá.com/inscripción-track para estar ahí en el tornado del billete y ganar aquí, por supuesto, todos los retos. Seguimos, ahí está Yoyin poniéndose plata por todos los bolsillos. A ver, cuidado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Ey, ya! Vamos a ver cuánto sacó Yoyin Chombi Baby. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, oye, 70, 75 y 80. Oye, te llevaste 80 palos, hermano. Ok, vamos a pagarle Chombi Baby, por favor. Y viene 20, 40, 60, 80, 80 palos en efectivo, hermanito. ¿Cómo te sientes? Bien, 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 súper bien. ¿Quieres un premio más? Sí, sí, quiero ese premio. ¿Tú quieres este premio? Ah, dice, sí, sí, quiero este premio. Ok, ¿qué cosa? Necesito eso. ¿Necesitas esto? Oh. Él dice que él necesita este pedicure spa con masajeador de pie con calor. ¿Ese es lo que necesita? Correcto. Ok, ¿para quién? ¿Para ti o para tu esposa? Para los dos. ¿Para los dos? Ah, ojo, sí, porque tú trabajas aquí parado. Y cuando llega a la casa, un masajito de pie pretty, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Ven acá, ven acá. ¿Qué cosa? Sí, mi amor. ¿Tú sí vas a decir su nombre? Mi amor es Alejandrina Vázquez Urriola. ¡Oh! ¿Viste, perrín? Digo el nombre también. ¿Oíste? Dice para que no haya errores. Alejandrina. Vamos a ver. Le pregunto entonces a Yoyin, ¿cuál es el precio exacto de este premio que tú necesitas en tu casa? A, $42.99. B, $44.99. Y C, $49.99. Piénsalo, consúltalo a tu amor. A ver, A, B o C. Oye, señor del tablero, acá, eso es. A ver, ¿qué dicen? Consulten, A, B o C. ¿Qué dice la gente? A, B o C. ¿Qué dice Baby? ¿Qué dice Ponchao? Dice Perrín que la C. ¿Qué dice la señora? Dice que la A. A ver, ¿ya están listos para decidir? Sí. Ok, ya estamos listos para decidir. ¿Cuál es el precio exacto? La opción A, $42.99. La opción A, $42.99. Aquí tengo la respuesta, señores. Ajo, vamos a ver si de verdad te lo llevas para tu casa. Déjeme ponerme aquí atrás, nadie vea. A ver. Él dice que la A. Ay, ay, ay. Cónchale, brother. Yo quería que te llevaras esta cosa porque tú lo necesitabas, hermano. Pero no te pongas triste que te llevaste 80 palos. Está bien, normal. ¿En efectivo? Sí. Normal. 80 y 20 que te llevaste tú también. Sí. Hay 100 aquí en este equipo. Señores, y ahora sí vamos a dar el veredicto. Entre los dos hay 100 palos. Y... ¡ay, a la vida! ¡Hay 100 palos! ¡Y el premio que necesitan! ¡42.99! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Se lo llevaron! ¡Todo! Brother, ahora sí, ve acá cómo te sentiste. ¿Quién te reta a ganar? Excelente, excelente, excelente. Nunca pensé que iba a ganarme todos estos premios. Ella no quería, pero yo le dije que yo sabía que Dios estaba con nosotros y que hoy era el día que íbamos a ganar los premios. Está bien, me parece perfecto. Y saludos para quien quiere mandarle saludos a los compañeros del trabajo. Viene el golazo. A ver. Quiero mandar un saludo a mis compañeros que trabajan allá en Julia Sport Center, en Julia Sport Center de Metromol. Ahí está.
doble gol. Oye, tiene que hacerme descuento allá. Oye, me parece perfecto, señores. Recuerde que usted también puede ser parte aquí en Te Reto a Ganar. Oye, lo único que tiene que hacer es ingresar de una vez arroba Te Reto a Ganar y en www.nextpanamá.com / inscripción track. Oye, algo que me gustó, Chomi Baby, la escena del beso. ¿Cómo fue la escena del beso? A ver. ¡Eso! Señora, yo me despido. Esto es Te Reto a Ganar. Te Reto a Ganar.